Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando sobre las adaptaciones. Vamos a conocer cómo algunas plantas y muchos animales se han adaptado para sobrevivir en el lugar en el que se encuentran. Entonces, adaptaciones en las plantas. Recordemos que una de ellas, las que se han sabido adaptar y están presentes en los desiertos, las podemos encontrar, son los cactus. Ellos han adaptado sus hojas para evitar que se libere una cantidad de agua, ¿cierto? La idea de estas espinas que ellos tienen es retener la mayor cantidad de agua posible, pues para evitar quedar sin reserva. Y ustedes saben que en estos ambientes de desierto las lluvias son muy escasas, llueve muy poco, entonces ellas necesitan tener sus reservas para poder sobrevivir. Otra adaptación son los pinos. Los pinos han adaptado también sus hojas para evitar que la nieve se acumule en ella, ya que si es una hoja gruesa, grande, y la nieve se acumula en esa hoja, va a causar es que esa rama, que esas hojas se dañen, se tuerzan, se partan y no pues va a permitir que la planta pueda crecer como la vemos en la imagen. Aquí vemos otro tipo de adaptación en plantas. Y son las plantas acuáticas. Ellas pueden sobrevivir en estas condiciones de humedad, ¿cierto? Ellas son plantas flotantes, hay otras que están sumergidas. Ellas igual realizan su proceso de fotosíntesis. Ellas captan los rayos del sol para realizar su proceso de alimentación. Y pues ellas se han adaptado a este tipo de condiciones para sobrevivir en estos ambientes. Ahora vamos a conocer un poco las adaptaciones en los animales. Estos tipos de animales se han adaptado para evitar ser presa de otros animales, ¿cierto? Aquí podemos observar el cuerpo espín y vemos que él en su cuerpo ha adaptado estas especies como de espinas y él se enrosca, se cubre con estas espinas para evitar que otro animal venga a alimentarse de él. Continuemos. Acá tenemos a las tortuguitas, ¿cierto? Ellas también tienen un caparazón bastante duro, fuerte y resistente para evitar que otro tipo de animales las vean como presas y quieran alimentarse de ellas. Esto les sirve para protegerse en el lugar en que se encuentren. Y aquí podemos observar en esta imagen a un zorrillo. Ustedes saben que ellos tienen como defensa una sustancia irritante, ¿cierto? O es un olor característico de ellos que es muy molesto, es bastante desagradable y evita que algún otro animal se acerque donde él está para alimentarse de él. Ahora hablemos un poco sobre el camuflaje en varios animales. Acá podemos observar al camaleón. Él utiliza su cuerpo para adaptarse, ¿cierto?, a ciertos colores dependiendo en el lugar en que se encuentre. Como lo podemos ver en esta rama, él adapta su cuerpo a estos colores para camuflarse y evitar ser pues alimento para otro tipo de animales. Y ahora miremos acá en la imagen algunas aves, aves que migran. ¿Por qué estas aves migran? Pues ellas migran cuando ya las condiciones no son las necesarias o las estables para su estadía, para pasar el tiempo, entonces se mueven en grupo, ¿cierto? Buscando pues refugio, alimento y las condiciones necesarias para pasar una temporada. Y pues siempre van a estar migrando juntas para evitar también ser presas de otro tipo de animales. Las hormigas también trabajan en grupo, ¿cierto? Recordemos que el oso hormiguero, eso dice que se alimenta de ellas y pues ellas siempre están trabajando en grupo, haciendo sus casitas, llevando alimento para las temporadas en las que no pueden salir o son de invierno, pues ellas aguardar y esperar a que pues esas épocas o esos meses pasen y puedan volver a salir a la superficie terrestre. Entonces, chicos, ¿qué actividades estaremos realizando? Pues aparte de la explicación que les acabo de dar,
vamos a estar viendo un video bastante ilustrativo para que ustedes entiendan y vean otro tipo de adaptaciones en animales y plantas, porque son muchísimas más, solamente les mencioné algunas, pero son muchas, y pues podamos entender un poco más cómo es que nos hemos adaptado, también nosotros los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes condiciones, a climas, a comidas, ¿cierto? A vivir en lugares diferentes, porque la necesidad, el trabajo, el refugio, la familia nos lleva a esto. Entonces, espero pueda disfrutar de este tema, podamos aprender juntos, escuchar sus aportes, porque seguro siempre tienen algo que aportar, y nos vemos en nuestra próxima clase, ya saben, muy puntuales. Bye, chicos.